hemos estado reunidos con la jefa de la unidad de movilidad de la Comisión Europea y, bueno, ha estado muy interesante la reunión, pues ella se ha llevado una grata noticia de que Castellón es una ciudad mediana y que ya tiene un proyecto de movilidad urbana sostenible como es el tram. Hemos hablado de que es un proyecto europeo que nació de una ayuda de Europa del sexto programa Marco, junto con Roma y con Londres, y que tras su desarrollo e implementación se va a poner en marcha en diciembre. Es un proyecto eléctrico, respetuoso con el medio ambiente y, bueno, está dentro de todo lo que son las directrices e indicaciones que está llevando esta jefa de la unidad para otros proyectos a nivel europeo. Y luego, bueno, pues hemos hablado también de otros proyectos de movilidad que la ciudad pues posee, como son todo el sistema de alquiler de bicicletas, todo el tema de la plataforma inteligente de control de tráfico, y hemos repasado, bueno, pues todos los temas más candentes que hablan de la movilidad y, desde luego, de una ciudad respetuosa, como digo, con el medio ambiente, con baja emisión de carbónico. Y el tram es un modelo que, una vez se ponga en marcha, va a ser, con toda seguridad, y ella nos lo ha confirmado, un modelo a seguir en otras ciudades de Europa.